Todo empezó en España, tomándose una caña, un gitano y un francés. Hablando en payo fino, uno propuso un vino y el otro copa de Jerez. Mientras hablaban de gobierno, se pusieron muy tiernos, se fueron a un hotel. Les vieron unas viejas, alcahuetas de iglesia y un periodista de ABC. Salir enamorados, el francés y el gitano, cantando en rumba a Jacques Brel. Al día siguiente las noticias serán ya una primicia de un mundo al revés. En la cumbre europea se discutió este tema como cuestión fundamental. Mientras los ciudadanos se iban metiendo mano, entrando en cada portal. No sabían cómo parar la sangría de esta pandemia sexual. Todos los comunistas y algunos socialistas ya no leían Carlos Marx. Mientras los yihadistas se hacían darwinistas viviendo en Madagascar. Ya no se fabricaban bragas, apenas se compraban en el centro comercial. Aquí es donde empezó la pandemia sexual, empezó a expandirse, ¿no? Y por supuesto, pues llegó donde tenía que llegar, ¿no? Que era a China. Y ahí ya estamos hablando de palabras mayores. En China por el culo se daba todo el mundo, se frenó la natalidad. En Estados Unidos, ya que les gusta el himno, se echaron hacia el sexo oral. En Marruecos las bacanales se hacen con animales pa' mayor satisfacción. En Tokio y Samarcanda, Perú y Nueva Zelanda se frotan semen en la tez. En Gaza y Cisjordania, en Grecia y Alemania mean en el vientre de usted. En Ciudad Juárez ya la droga es un juego de esposas enganchado en el somier. En realidad, el espíritu de esta canción era el romanticismo, puro y duro. Pero la pandemia sexual siguió. Cuba y Argentina, en India y Filipinas, con muertos hay penetración. Y como ya es pasado, eso de Dios y amor se folla en el altar mayor. En Marruecos las bacanales se hacen con animales pa' mayor satisfacción. Hasta la misma reina del reino de Inglaterra ya tiene un consolador. Al que le coge asco porque su hijo Carlos se lo mete sin pudor. Ya ni siquiera se hacen odas porque ahora está de moda el banquete de Platón. Y así acabó este mundo que antes era un absurdo y ahora una dulce bacanal, donde hasta los banqueros se frotan con mineros y fuman pipa de la paz. No hay ya intermediarios, sindicatos ni sicarios, sino solución sexual.
Todo empezó en España, tomándose una caña, un gitano y un francés. ¡Vamos allí! Hablando en payo fino, uno propuso un vino y el otro copa de Jerez. Mientras hablaban de gobierno, se pusieron muy tiernos, se fueron a un hotel. Todo acabó en la sodomía, que viva el sexo, viva, con látigo o sin él.